Mami Jugando en Fundación Pozo del Moyo, organizado por la Escuela Francisco Malbrán. En esta oportunidad, bueno, tenemos aquí a los profesores que están coordinando todo esto, que queremos que nos expliquen cómo se organiza un evento de estas características, quiénes participan. Bueno, buenas tardes. Lo organizamos, bueno, en este caso lo organizamos nosotros, pues ya está acordado con la Escuela San Martín, con la señora Marita, que hay actividades que las organizamos nosotros y otras actividades que la organizan ellos. Bueno, previamente nos reunimos para saber las pruebas que se van a hacer o los jueguitos que se van a hacer. Así que bueno, justo coincide hoy que no está. Este año las chicas de jornada extendida, que también se da educación física, que ayer estuvieron participando, en el día de ayer se hizo de quinto y cuarto grado, y hoy están participando tercero y segundo grado. Sexto grado va a pasar para septiembre, porque lo vamos a hacer con otros colegios de otro pueblo, creo que con Carrilobo y con La Playosa. Y primer grado se hace con los jardines de infantes. Así que, bueno, ya hace varios años que lo venimos haciendo, no recuerdo, pero hace como 5 o 6 años que lo venimos haciendo. Se hace para el 30 de junio, que es el día de juego limpio. Este año, por razones del clima, lo suspendimos. Y bueno, aquí estamos festejando el día de juego limpio por medio del atletismo. Muy bien, ¿y qué tipo de juegos se piensan para una oportunidad como esta? Bueno, lo que tienen, hay un tipo de carreras con distintos obstáculos, salto en largo también, lanzamiento de gomas ayer, o neumáticos, no sé bien el término porque yo soy de plástica, no de educación física. Participan todos por lo que Participamos vemos. Participamos todo el equipo de ramos especiales, y después también hay otro tipo de carrera con otro tipo distinto de obstáculos, sí. Y ayer había para los más grandes salto en alto también, que fue muy lindo todo. Participan con gusto los chicos de todas las pruebas. Sí, se los ve por equipos, así que bien. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo están conformados los equipos? Y están formados por de los dos colegios mezclados, digamos. Tenemos, en esta oportunidad están de segundo y tercero, y ayer estuvieron los de cuarto y quinto. El primero y sexto tienen sus actividades propias, digamos. Entonces se trata de, justamente, de que los chicos se mezclen, se crucen, se junten, no haya una separación de escuelas, ¿sí? Y bueno, y así están conformados los equipos, se van separando por color, pero están mezclados todos los chicos, digamos, no hay una... La idea es esa entonces, que se mezclen entre las escuelas. Juntos, esa es la idea. Bueno, ¿y da resultado? ¿Cuál es el resultado que ustedes ven en estos AMI jugando? Bien, en estos AMI jugando claramente se ve una integración en los chicos. Los chicos ya tienen expectativas para este tipo de encuentros. Más allá de que no lo organizamos nosotros, pero ya está estipulado que se va a hacer a esa altura del año el AMI jugando de atletismo, y ya los chicos siempre lo esperan. A principio de año preguntan ya cuándo les va a tocar. Como así también el resto de los encuentros, pero sí, como decíamos recién, claramente se ve que hay una integración entre los chicos. ¿De dónde viene esta propuesta de AMI Jugando? La propuesta de AMI Jugando viene del sistema educativo del gobierno. Está la bajada que todos, vendría a ser como a nivel secundario, lo que llamamos intercolegiales. Bueno, a nivel primario ya hace varios años que pasó con el nombre de AMI Jugando. Son encuentros deportivos en donde participan varias escuelas. Nosotros aquí en Pozo del Moyo tenemos la modalidad de juntarlos a todos. El hecho de AMI Jugando sería que no hay premio. Cada grupo están divididos en 3 colores. Allí en aquel grupo hay un rojo, en este hay un rojo, un rojo, un rojo. Cada grupo junta punto para su color rojo. Y dentro de cada color hay color rojo, azul y verde. Dentro de cada color se hace una suma al final para lograr el equipo, ver quién obtuvo más puntaje. El puntaje no vendría a ser competitivo, vendría a ser como un incentivo para ello, pero en realidad es como, vendría a ser como un juego cooperativo. Cada uno coopera y todos obtienen puntos. Está todo pensado para que el chico obtenga 3 puntos, 2 puntos o 1 punto. O sea, todo el mundo suma a su equipo. Bueno, muy bien, vamos a verlos en acción. Entonces, muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.
you're cheating when no one makes me feel like you do. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back.
she bought her daddy. Oh, she believes in him. She loves him.